Hoy en Memorias de Pez vamos a aprender de dónde vienen los nombres de todos los países de Latinoamérica, empezando por México y acabando por Argentina. Así que vamos allá, que si no, esto va a ser más largo que un día sin pan. Lo dicho, empezamos por México. El nombre viene de la palabra Mexihtlico. O Mexihtlitlico. Un nombre con el que los aztecas llamaban a su capital y significa algo así como en el centro de la luna o el ombligo de la luna. Y como me ha pasado a mí, no hay un dios que repita esa palabra, por lo que se ha simplificado hasta llegar a México. Puerto Rico recibe su nombre por las grandes riquezas que partían del puerto de San Juan hasta España. Y un par de curiosidades, Cristóbal Colón le puso el nombre de San Juan Bautista, mientras que a los puertorriqueños se les conoce como boricuas porque los taínos que poblaban la isla la conocían como boricuen, que significaba tierra de cangrejos. Vamos con Cuba. A pesar de que los españoles la llamaron Fernandina en honor a Fernando el Católico, Cuba significa montaña en el lenguaje de los indios taínos, aunque hay quien piensa que es una palabra de origen árabe que Colón conocía y con la que bautizó a la isla. Respecto a la República Dominicana, pues bueno, Dominicana viene de Dominicus, que en latín es domingo, y hay dos teorías al respecto. Una menos probable, que es que Cristóbal Colón llegó a ella un domingo, y otra que dice que el nombre viene de la orden de los dominicos, que se asentó en la isla para evangelizar a los aborígenes. ¿Y sus vecinos de Haití? Pues esta es muy sencilla. Viene del idioma arawaka y significa tierra de montañas. Jamaica viene de la palabra en taíno saimaka, que significa tierra de bosques y agua, y al igual que pasaba con México, se simplificó hasta llamarse Jamaica. El Salvador era una fortaleza que se encontraba donde hoy en día se ubica la capital, San Salvador. Es importante no confundirlo con la isla de San Salvador en las Bahamas, que se llama así porque es la primera tierra que Colón divisó del Nuevo Mundo, cuando las fuerzas de su expedición estaban a punto de flaquear del todo. Guatemala viene de la palabra Cuatelmayán, que en náhuatl significa tierra de muchos árboles, acumulación de madera o incluso podría significar tierra de águilas. Belice parece que puede venir de la palabra balis, que significa fangoso regado, en clara referencia al río Belice. Otra teoría sugiere que los españoles llamaban así al escocés Peter Wallace, que andaba por esas tierras. Cristóbal Colón puso ese nombre a Honduras por las grandes dificultades que allí tuvieron para desembarcar. Por su parte, Nicaragua debe su nombre al Gran Nicarao, el cacique que dominaba las tierras cuando el Imperio Español conquistó esa zona. Costa Rica es tan fácil y sencillo como que los conquistadores españoles encontraron enormes cantidades de minerales cercanos a la costa del país. Panamá es un tema más complicado. Mientras que alguno opina que era el nombre de un árbol en torno al cual se reunían los aborígenes autóctonos, otros lo han traducido como tierra de peces y mariposas. También hay quien dice que viene de la frase Panamay, que significa más allá. Vamos con América del Sur, Ecuador. ¿Qué hay mejor que llamar Ecuador a un país por donde pasa el ecuador de la Tierra? Es decir, por su paralelo cero. Pues así de originales hemos sido los humanos con Ecuador. Colombia. Esto es facilita. Se llama así a Colombia en honor a Cristóbal Colón y se puede traducir más o menos como tierra de Colón. Venezuela es muchísimo más curioso. Los exploradores Alonso de Ojeda y Américo Vespucci dijeron que los pueblos de aquella tierra tenían un cierto parecido con Venecia, ya que las casas sobre el río Maracaibo se asentaban sobre grandes palos de madera. De ahí que apodasen a esa tierra Venezuela o lo que es lo mismo, la pequeña Venecia. Venga, la siguiente. Brasil. Un nombre completamente insospechado. Salvo que conozca su historia, claro. Este país debe su nombre al Palo Brasil, un árbol muy habitual en el país y que destaca por su madera rojiza. Bolivia, antes conocida como el Alto Perú o como la República de Bolívar, quizás sea el nombre más fácil de intuir de todos los que hemos visto. Bolivia debe su nombre a Simón Bolívar, uno de los grandes líderes que llevaron a la independencia de las repúblicas de la Gran Colombia y de la propia Bolivia respecto al Imperio Español. Perú causa controversia. Virú, o Perú en guaraní, significa río, aunque también Virú era un antiguo cacique. Incluso se especula que Perú puede venir de una palabra quechua, Virú, que los españoles entendieron mal. Respecto a Uruguay, parece que está claro que la palabra Uruguay viene de la lengua guaraní, aunque no está claro exactamente de qué palabra. Puede ser de Urugua, que significa mejillón o caracol, también puede ser que signifique río de los pájaros pintados o incluso que venga del Uru, un pájaro que anda por ahí por la región. Respecto a Paraguay, una vez más, no está claro. El nombre puede venir de un cacique al que llamaban Paragua, que significa corona de plumas, o también puede significar agua que viene del mar.
Chile, aunque no está del todo claro, parece que muy posiblemente venga de la palabra chili, que en mapuche, un pueblo que durante siglos ha habitado Chile, significa donde la tierra se acaba. También puede venir de chili, que para los incas significaba frío o nieve, e incluso de chil, que es como los aborígenes llamaban a un pájaro que habita también en la zona, al igual que con Uruguay. Y ya por último, vamos con uno de mis países favoritos de Latinoamérica, Argentina. Argentina viene del latín argentum, que significa plata. Y es que es una zona de la que los españoles sacaron infinidad de toneladas de plata. De ahí también lo del Río de la Plata y todo eso. De hecho, acordaros del colegio, de los símbolos de los elementos de la tabla periódica, que la plata no era PT, eso creo que era platino, sino AG, de Argentum. Y bueno, eso es todo. Espero no haberme dejado ninguno. Si veo que os mola el vídeo, trataré de subir alguno más con los países europeos. Así que por favor, hacérmelo saber en los comentarios. Por lo demás, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle a like, compartidlo, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo nuevo vídeo y recordad que podéis seguir a Memorias de Pez en Facebook, Instagram e incluso en Twitter. Un abrazo a todos y hasta la próxima.